Hijo, en el nombre del Padre. Y ya... Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Feliz adoremos al Espíritu Santo que nos habló por los profetas y corazón extraviado que no reconoce mi camino.
vida. No dejéis que el pecado y que la muerte os priven de la vida recibida. Vosotros que lo visteis ya glorioso, hecho Señor de gloria sempiterna, haced que nuestro amor conozca el gozo de vivir junto a él la vida eterna. Envíame, Señor, tu verdad. Haz bien en justicia, Dios, defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Tú eres mi Dios y Señor, que me obliguen, salve a Dios.
los votos, porque tú escuchas su pecado. Alguien puede todo votar a causa de sus culpas. No es lo delito nos aprobar, pero tú los perdonas. Y yo soy tu iglesia cerca para que viva en hermanos, os quiero traer a la memoria el mensaje evangélico que os prediqué. El que abrazasteis, el mismo en que os mantenéis firmes todavía y porque estáis en camino de salvación. En primer lugar, os comuniqué el mensaje que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. Y fue sepultado, resucitó al tercer día y vive, según lo anunciaron también las Escrituras. Proclamaron las alabanzas del Señor y su poder. Las maravillas que realizó. Las alabanzas del Señor y su poder. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Proclamaron las alabanzas del Señor.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Aclamemos a nuestro Salvador, que ha aniquilado la muerte y ha hecho brillar la vida y la inmortalidad por el Evangelio, y supliquémosle diciendo: confirma a tu Iglesia en la fe y la caridad. Confirma a tu Iglesia en la fe y la caridad. Tú que por medio de doctores, santos y eximios has glorificado a tu Iglesia, haz que todos los cristianos resplandezcan por su virtud. Confirma tu Iglesia en la fe y la caridad. Tú que por la oración de los santos pastores, que a semejanza de Moisés oraban por el pueblo, perdonaste los pecados de tus fieles, purifica y santifica también ahora a la Santa Iglesia por la intercesión de los santos. Confirma tu Iglesia en la fe y la caridad. Tú que de entre los fieles elegiste a los santos pastores y por tu Espíritu los consagraste como ministros en bien de sus hermanos, llena también de tu Espíritu a todos los pastores del pueblo de Dios. Confirma tu Iglesia en la fe y la caridad. Tú que fuiste la heredad de los santos pastores, no permitas que ninguno de los que fueron adquiridos por tu sangre viva alejado de ti.
confirma a tu iglesia en la fe y la caridad. Digamos juntos la oración que Cristo nos enseñó como modelo de toda oración. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios nuestro, que después de haber infundido en abundancia la fe y el Espíritu Santo en San Bernabé, lo destinaste para que anunciara a los pueblos paganos el mensaje de salvación. Haz que el Evangelio de Cristo, que él predicó valerosamente, sea proclamado con fidelidad por nuestras palabras y nuestras obras. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo, es Dios, por los siglos de los siglos. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Salve, oh Reina, Madre de Misericordia, mira dulzura y esperanza nuestra. A ti clamamos, desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos, gimiendo en ha hecho cosa igual con las demás naciones. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la paz del Señor esté con ustedes. Bienvenidos, hermanos peregrinos. Todos somos peregrinos en la Iglesia, manifestando su naturaleza y misión. Vamos peregrinando, misionando por el camino. Y nos lo recuerda esta devoción de peregrinar a los santuarios, hoy a Santa María de Guadalupe. Bienvenidos. Bienvenido, señor obispo Roberto Rodríguez Cutolén, de Ecatepec. Es obispo de Ecatepec. Hoy nos preside en el Cabildo y en la Asamblea. También tendremos presente a Ana María Castillo Acevedo y Gabriel Romero Moreno, quienes ya están en la casa del Padre. Y celebramos el aniversario del Padre Andrés Sánchez aquí presente. Yo también quisiera pedirles oración, porque hoy también es mi aniversario sacerdotal y episcopal. El mismo día me ordenaron. Le doy gracias al Señor y a la Santísima Virgen María por permitirme servirles a la iglesia, en la iglesia. Gracias, Padre Carlos, por permitirme celebrar esta Eucaristía. Hermanas y hermanos, para disponernos a celebrar este santo sacrificio de la misa, pidamos a nuestro buen Padre perdone nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios nuestro, que mandaste separar a San Bernabé, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, para la obra de conversión de los gentiles, concede que el Evangelio de Cristo, que predicó con tanto entusiasmo, sea anunciado fielmente de palabra y de obra. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Sentados. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días fueron muchos los que se convirtieron y abrazaron la fe. Cuando llegaron estas noticias a la comunidad cristiana de Jerusalén, Bernabé fue enviado a Antioquía. Llegó Bernabé y, viendo la acción de la gracia de Dios, se alegró mucho. Y como era hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, exhortó a todos a que, firmes en su propósito, permanecieran fieles al Señor. Así se ganó para el Señor una gran muchedumbre. Entonces Bernabé,
partió hacia Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró, lo llevó consigo a Antioquía. Ambos vivieron durante todo un año en esa comunidad y enseñaron a mucha gente. Allí, en Antioquía, fue donde por primera vez los discípulos recibieron el nombre de cristianos. Había en la comunidad cristiana de Antioquía algunos profetas y maestros, como Bernabé, Simón, apodado el Negro, Lucio, el de Cirene, Manaén, que se crió junto con el tetrarca Herodes, y Saulo. Un día estaban ellos ayunando y dando culto al Señor, y el Espíritu Santo les dijo: «Resérvenme a Saulo y a Bernabé para la misión que les tengo destinada». Todos volvieron a ayunar y a orar. Después les impusieron las manos y los despidieron. Palabra de Dios. El Señor ha revelado las naciones su justicia. Aleluya.
Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad construida en lo alto de un monte. Y cuando se enciende una vela, no se esconde debajo de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, hemos llegado todos aquí a la casa de nuestra Madre, Santa María de Guadalupe, para agradecerle tantas favores, tantas bendiciones que ella nos da como a sus hijos. Yo quisiera compartir con ustedes que, igual que ustedes, yo vengo a darle gracias por 36 años de vida sacerdotal que me ha permitido vivir, y por 12 años de gozar de la cruz de Cristo en el episcopado. Uno por sus propias fuerzas no podría hacerlo. Uno tiene que ser consciente que el ser cristiano, el vivir como cristiano, el amanecer cada día teniendo la opción por Cristo, no es algo personal, es algo que viene del Espíritu del Señor. Lo mismo que la Santísima Virgen María, ella cuando recibe la noticia de parte de Dios de que será la madre del Salvador, ella no dice sí desde el punto de vista humano únicamente. Ella está iluminada, nos dice también la Escritura, por el Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo el que nos mueve a nosotros, como movió a María, para poder seguir al Señor. Y es el Espíritu Santo el que mueve también a los apóstoles. Hoy celebramos esta fiesta de San Bernabé apóstol, compañero de Pablo, como acabamos de escuchar en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Me llama la atención esta afirmación de Lucas en este libro, cuando él, al hablar de Bernabé, dice: era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Y en definitiva es a lo que nosotros tenemos que tender para llegar a la santidad. En primer lugar, ser personas buenas. Y el ser bueno, ¿en qué se manifiesta? Se manifiesta en tener actitudes en las que nosotros tenemos una sana relación con el otro. Sin embargo, eso lo puede hacer cualquier persona.
También lo puede hacer una persona que no esté llena del Espíritu a su nivel. ¿Por qué? Porque es el Espíritu del Señor el que transforma completamente a la persona, como transformó a el apóstol Bernabé, el que nos transforma a nosotros. ¿Para qué? Para que llenos del Espíritu Santo, nosotros podamos tener buenas obras hacia los demás, porque en ellas glorificamos a Dios. Y solamente aquella persona que busca verdaderamente tener una unidad de vida y de fe, es la persona que puede cumplir lo que hoy el Señor le dice a sus discípulos: ser luz para el mundo. ¿Por qué tenemos tantos problemas ahora en nuestra sociedad? ¿Por qué tenemos tanta violencia? Simplemente porque hemos apagado muchas veces, todos, de una forma u de otra, en toda medida, hemos apagado la luz del Espíritu del Señor en nosotros mismos. Y lo que el Señor nos pide es que la luz de Él brille en nosotros. ¿Y cómo va a brillar? Va a brillar por medio de nuestras actitudes, por medio de nuestra forma de fe, siempre fortalecida por el Espíritu del Señor, por este Espíritu que nos debe de llevar a nosotros a dejar toda actitud, toda forma de vida que no nos deja ser testigos de Él. Pidámosle hoy en este día a nuestra Madre Santa María de Guadalupe, que así como ella, desde el Evangelio, abrió su corazón a la acción del Espíritu y fue capaz de recibir al Espíritu y de ser una mujer de fe, que así también nosotros, como San Bernabé, seamos capaces de recibir el Espíritu y seamos capaces de ser no solamente personas buenas, sino personas buenas en el Señor, personas buenas porque estamos llenos del Espíritu Santo y somos personas de fe. Y un favor: siempre recen por sus sacerdotes, recen para que seamos nosotros los primeros testigos del Señor, no únicamente de palabra, sino con nuestras obras. Hagamos nuestras, hermanas y hermanos, las necesidades de todos los hombres y presentémosla ante Dios. Después de cada petición, digamos todos: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que los hijos de la Iglesia crezcan en número y en santidad, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor aumente la prudencia en los gobernantes, oremos. Escúchanos, Padre. Para que Dios ayude a los que no tienen hogar y dé pan a los hambrientos, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor proteja a nuestras familias, oremos. Escúchanos, Padre. Para que el Señor nos ayude durante este día a poner alegría donde hay tristeza y fe donde hay dudas, oremos. Escúchanos, Padre. Por nuestros hermanos Ana María Castillo Acevedo y Gabriel Romero Moreno y Francisco Javier Loyo, para que el Señor les conceda el descanso eterno, oremos.
Escúchanos, Padre. Por el señor obispo de Ecatepec, por nuestro hermano, el presbítero Andrés Sánchez, para que el Señor, el Padre Bueno, por intercesión de Santa María de Guadalupe, les siga prodigando su espíritu en abundancia, les ilumine, les fortalezca, y ellos sigan dando frutos en su ministerio y en su vida cotidiana y sean felices. Oremos. Escúchanos, Padre, para que el Señor conceda a la Iglesia, que hoy recuerda el martirio de San Bernabé, constancia para anunciar el mensaje de Jesucristo. Oremos al Señor. Escucha, Padre, nuestra oración y ven en ayuda de todos aquellos por quienes te hemos suplicado, por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanas y hermanos, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día,
nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oremos. Te rogamos, Señor, que santifiques con tu bendición las ofrendas que te presentamos para que, al recibirlas de ti mismo, nos inflamen en el fuego de tu amor, por el que San Bernabé llevó a los gentiles a la luz del Evangelio, por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo e innecesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque tú, Pastor Eterno, no abandonas a tu rebaño, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas y lo proteges siempre, para que sea gobernado por aquellos mismos pastores que le diste como vicarios de tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y dominaciones, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Aquí está Jesús, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo,
de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que con el fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Bernabé apóstol, San Juan Diego y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, al obispo Óscar Roberto, quien preside esta celebración, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Oremos confiadamente a nuestro Padre con la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que estás aquí presente y que un día les dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédenos vivir en paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz.
aquí está Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a participar de su mesa. Señor,
Oremos. Habiendo recibido, Señor, la prenda de la vida eterna, te rogamos humildemente que lo que hemos celebrado bajo los signos sacramentales en memoria de San Bernabé, apóstol, lo lleguemos a contemplar en plenitud por Jesucristo nuestro Señor. Encomendémonos a nuestra Madre María diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sobre su familia, sobre su trabajo, estudio y permanezca para siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios.